que el Consejo Político y el Ayuntamiento de La Rada, que sigue a su partido político, todos los premios electorales que representan, se expresan a continuación. Don Miguel Mosquera Cincuenta, La Rada Cuenta, Emilia Nueva Lucía, La Rada Cuenta, don Francisco Javier de Identidad, La Rada Cuenta, don Antonio Alberto Zuquijo, Educación Socialista de La Rada, don Pilar Chavalía, que era Educación Socialista de La Rada, don Jesús Javier Pérez Coloma, Educación Socialista de La Rada, don Javier Ignacio y Más Correa, Independientes por La Rada, don Antonio Teresa, Independientes por La Rada, don Ángel María Daniel, ha dicho Bingo, don Feliz María Daniel, el Río, con el fin de celebrar sesión ordinaria de la convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde don Carlos, sus consorcios, La Rada Junta, asistidos por el secretario, don Carlos Luis Oliveira. Buenas noches a todos. Declaro la sesión a puerta abierta. Doy inicio a la sesión con el fin de abordar lo procedente sobre los siguientes asuntos anunciados en el orden del día de la convocatoria. Primer punto, aprobación del acta de la última sesión. El acta de la sesión ordinaria del 25 de agosto de 2016, que ha sido repartida junto con la convocatoria. ¿Se da alguna observación? ¿No? Que tienen que ver con la realización de labores de la Corte de las Cámaras Comunes.
comunales que componen el 9.30 con anterioridad al menos el 5 de septiembre de 2016, la 79 por la que se adjudica definitivamente la parcela 12 de la parcela de la UBA 2 Norte, después de las subastas celebradas en el precio de 49.000 euros a Juan Carlos García Montión. La 80 por la que se concede la siguiente licencia de obra, 61 García García Montión de la Junta de Cachada, 62 a Carlos Sotes Lucía para la concesión de la comunidad, 63 a Juan María Navas que entra a la construcción de almacén, según proyecto, la 64 a Oscar Ramón de Antimas Vélez para la educación interior en vivienda, la 65 a Miguel Santa María de Pampa de Barrio de Cubierta, la 66 a Carmelo Barrio Jiménez para el riego parcial del edificio, la 67 a Manuel Matas Martínez para la educación del edificio, la 68 a Esteban Lucía Miembro para la educación de cubierta del tejado, la 69 a Ángel Urquizo Macaya para la reforma interior, la 70 a Marta Merino García para la limpieza del tejado de cubierta, la 71 a Marinero de Tinsuscu para la reforma de fachada y la 72 a Serrería Garantía Serie para la instalación de secadero de madera y serrería. La resolución 81 por lo que se inicia, perdón, se resuelve declarar la caducidad de inscripción y acordar la baja del pago municipal de habitantes entre los expedientes 1-2016 y 2-2016 de cantidades de extranjeros, si no comunitarios. La 88 por lo que se inicia los expedientes también de bajas de oficio de la red municipal números 1-32 de 2016, se nombra instructora de ellos en el de la Lucía, secretario que lo es del ayuntamiento, y se notifica a las personas afectadas concediéndoles audiencia por plazo de 15 días a efectos de dicha baja de oficio. Yeah.
no está de acuerdo, se propone a votar el segundo sin de acuerdo. Hemos sido sometidos de forma pública el expediente relativo al estudio de detalle para la parcela cita en calle de Anaman 19, parcela catastral 1460.1, promovido por taller Juan Jesús Suez, con propiedad limitada, aprobada inicialmente por resolución de alcaldía 61/2016 de 27 de junio, mediante anuncio en el boletín oficial de Navarra número 18 de agosto de 2016 y en los diarios editados de la comunidad foral, sin que se hayan recibido alegaciones en relación con el mismo, visto el informe favorable vendido por los servicios de asesoramiento urbanístico municipal en su informe de referencia 126 de 22 de julio de 2016, una vez debatido el asunto, el pleno acuerda por la mayoría que resulte. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela sita en calle La Nava 19, parcela catastral 1460 del polígono 1, promovido por taller con Jesús Suez, con su sociedad administrada, en conformidad con la tramitación prevista en el artículo 76, en relación con el 74 de la ley foral 35/2002, de diciembre, de ordenación del territorio urbanismo. Segundo, ordenar la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de Navarra, junto con el contenido normativo del estudio de detalle, en los artículos 70 de la ley 7/1985 del 2 de abril, de las bases del régimen local y 81 de la ley foral 39/2002 de 20 de diciembre de ordenación del territorio y urbanismo. Tercero, notificar el presente acuerdo al promotor y cuarto, trasladar el presente acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural mediante Administración Local, Servicio de Ordenación del Territorio Urbanístico del Gobierno de Navarra, así como remitido en el lugar del documento diferenciado. No sé, bueno, si tenéis alguna respuesta o alguna respuesta a este sitio de detalle. No, entonces, si parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Así que digo, no sé si. Dicha ordenanza las hemos quitado.
saludo a Xiana, que me les digo unos cursos. Vale, si os parece, pasamos a la votación, votos a favor. Unanimidad. Quiero aprobar la iniciativa con unanimidad. Manifestaciones para que sepáis que no va a ser la que se publique después de las alegaciones, si las alegaciones han podido estar tratadas, obviamente. Pero si no, ya sabéis que no va a ser idéntico al texto que viene aquí, porque. Las disposiciones transitorias de la opción 1, que había dos opciones, la que se eligió, quitamos el tema de los materiales, deja otra redacción, modificamos el artículo 16 también, en cuanto a lo del plazo de bien solicitar, y alguna cosilla más que va a tocar. Si cogías a las modificaciones, lo que pasa es que este documento es anterior. Exacto, es pasamos al punto número 5, contratación de la presencia del servicio público del centro de la gestión de una dentro de ella. La palabra es el secretario. Vale, la propuesta de acuerdo sería la siguiente. Visto el expediente relativo a la contratación de la gestión del servicio público del centro de la atención de una centro de día de la carga, visto el informe de los servicios jurídicos de la y una vez abierto el asunto, el pleno acuerda, por la mayoría que resulte, primero aprobar el procedimiento de explotación y el expediente de contratación de la gestión de servicio público del centro rural de atención diurna al centro de día de la carga. Segundo, decretar la apertura del procedimiento de la adjudicación del mismo que se sustanciará mediante el procedimiento abierto de conformidad con lo puesto en el artículo 224 del Real Acuerdo de la Administración Local de Navarra en relación con el 167 y concordantes para que los contratos públicos, siendo el precio de licitación de 170.932,23 euros y va excluido en los casos que proceda y el plazo de adjudicación de un año prorrogable por actualidades sucesivas hasta un máximo de 10, con las salvedades en cuanto a precios efectivos por prestación de servicios previstas en los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares, retribución variable con arreglo a escala. Segundo, la publicación del anuncio del efecto en el tablero de interés del Ayuntamiento, así como en el portal de la Administración de Navarra. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas económico-administrativas y particulares y prescripciones técnicas. Bueno, esto, como ya bien os explicamos en reuniones anteriores también, hemos decidido, pues, por la aprobación del Gobierno de Navarra, hacer los dos procedimientos paralelos. Uno es, digamos, la memoria que hemos presentado al Gobierno de Navarra, que mañana ya presentamos las modificaciones. Nos exigió para la aprobación del proyecto de Gobierno de Navarra y por otra parte iniciamos la contratación de la gestión del centro de día. Vale. Y lo hacemos con el hecho de Aregón, siempre con el plazo del Gobierno de Navarra, dándonos que si presentábamos las mejoras que nos pedían, no vamos a tener ningún tipo de problema en la apertura centro de día, pero informaros de que mañana se presenta ya el documento final para la aprobación. Esperemos que en breve también esté resuelto. Como está explicado, pues si os parece, bueno, si tenéis alguna otra aclaración, ¿no? Si os parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 6, modificación de pliego de condiciones para entrenamiento del puerto de caza y aprobación de convenio en colaboración con la Sociedad de Cazadores de la Real para el control y evitación de daños en la agricultura y mejora de la gestión medioambiental en relación con la zona silvestre. Vale, paso a leer la propuesta de acuerdo. Visto el escrito presentado por la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la Real para celebrar reuniones y contactos problemas económicos y de gestión de dicho voto que se vienen produciendo en las últimas temporadas
comentado es cómo sigue manteniendo su redacción y validez en un nombre modificado el contenido restante de la próxima. El párrafo primero diría, con el fin de concentrar los daños ejecutivos producidos por los conejos y mejorar el hábitat de la perdiz, el ayuntamiento cede en arrendamiento a la sociedad adjudicataria los terrenos comunales y las parcelas que se describen en anexo con una superficie, aquí creo que tenéis en la propuesta, entre 5 y 8. Vale, pues lo he ajustado para que no haya problemas a lo que sale en este momento, si os parece, y poner más correcto y poner el margen después. Pues ahora serían, con los cálculos que tenemos ahora de parcelas libres, serían 7,25. Para que tal problemas, yo creo que vamos a 7,25. Cuyo precio se revisará anualmente de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo de la cláusula tercera que antecede, obligándose a la sociedad adjudicataria a su ingreso a la tesorería municipal en los términos señalados en la cláusula cuarta precedente, así como las condiciones siguientes. Se deberán encontrarse en datos de cualquier cultivo. El párrafo tercero quedaría redactado de la siguiente manera. A ese respecto se acompaña como anexo a este pliego, formando parte inseparable del mismo, la redacción de los terrenos de la UCE y de su ayuntamiento en las condiciones expresadas, sin perjuicio de que pueda ser ampliada, reducida o corregida por errores u omisiones, y aquí es donde he cambiado, y he puesto dentro de unos márgenes de superficie entre 5 y 10 hectáreas, porque parece que hay unas parcelas por ahí que no están muy claros si son yecos o no son yecos, entonces igual se les puede agregar alguna más. De momento entonces quedaría con 7,25 y modificable, pero siempre entre 5 y 10. Es un poco lo que digo. Para que quede más acotado. El párrafo cuarto quedaría el importe que se debe del ayuntamiento por parte de la sociedad del cazador, adjudicataria del concepto de arrendamiento 2016-2017, por las citadas hectáreas cultivables y dichas parcelas como van a ser presente, será a razón de 150 euros hectárea. Segundo, aprobar el convenio y colaboración con la sociedad de cazadores delegada para el control y evaluación de la limitación de los daños a la agricultura y mejorar la gestión medioambiental en relación con la fauna silvestre que queda incorporado como anexo al pliego. Tercero, las parcelas números 825 y 1000, los polígonos 8 y 9, que se excluyen del arrendamiento de la zona de la sociedad a través de la presente modificación de manera acorde con lo dispuesto en el párrafo 6 de la 14, serán incluidas en la subasta vecinal del territorio de la vista para el mes de octubre, destinándose el 20% del incremento de ingresos obtenidos en dicha subasta con relación al abonado por las sociedades de actores en la última anualidad al fondo a que se refiere el convenio aprobado en el apartado que antecede. Cuarto, incluir en el condicionado de la subasta de comunales citada y en las sucesivas que se compongan la condición específica de que la adjudicataria tenga la obligación y compromiso de actuar conforme al protocolo incluido en el convenio citado respecto a la prevención y gestión de daños cinegéticos. Quinto, dejar pendiente de estudio el resto de temas planteados por la sociedad de cazadores. Y aquí hay un punto que también la puedo tener, es que es sexto, recordar a la sociedad de cazadores la necesidad de regularizar el saldo de deuda pendiente con el ayuntamiento para el arrendamiento del coto, a lo mejor de la posible. Esto no me gustaba, ¿no? No me gustaba. Se ha hablado de la reunión, para nosotros es una condición que pague lo que debe. La deuda asistencial que he tenido antes, sí, la deuda asistencial que debe entrar en cualquier. Thank you.
hago el repaso, tengo que repasarlo y contrastar que todo está correcto. No se va a mandar a seguir tanto tiempo. Y yo creo que más o menos de todo lo que habíamos hablado en las reuniones que hemos tenido de la Comisión de Cultura, creo que está casi todo, una cosa no ha podido salir, pero la tenemos pendiente. Y entraba dentro del horario del señor secretario, que por lo que
supimos que era la causa. Y sobre el apoyo de la rana cuenta, qué casualidad. O sea, acaba de decir y de hablar Javier y más, y ya lo sabían, porque si no, no se entiende la contestación de Josune. Ya hemos hablado del grupo y nos parece bien. Y encima la coletilla, y respecto a que el alcalde es diferente por la cuestión económica, de eso nada, es un concejal más en esa situación. Eso con respecto a ese tema. Lo segundo, ¿cómo va el tema que se habló en la reunión del 28 de enero de 2016? Se han cobrado, que se habló sobre las tasas de las sillas y mesas de los bares. Se han cobrado todo eso. ¿Se puede saber las cantidades que ha cobrado el ayuntamiento de, no sé, no sabemos cómo, de los carros que se hicieron para Reyes? Sí, tal vez puede ser. Y de la maquinaria de construcción, como el dumper o el torico, ¿se puede alquilar a los vecinos? ¿Hay alguna norma? Esa es mi pregunta. En el pleno del mes de febrero, la Partido Socialista hizo varias preguntas y no hemos recibido respuestas. O igual, no se entendió bien. Pregunté cuántos pinos cortados tenían la enfermedad en Nuevo Castillo, cuántos se cortaron por viejos e inclinados y cuántos se cortaron que parecían sanos. ¿Hubo algún responsable del ayuntamiento revisando los trabajos? Al desarrollar los trabajos, creemos que se estropeó el paseo del castillo. ¿Creéis que ha quedado bien después de los trabajos realizados? Tercer punto. Esto es sobre el tema de las fiestas. Todo el mundo que tiene responsabilidades en el ayuntamiento trabaja para que todos los acontecimientos que se realicen lo que se ha trabajado,
primero tiene que informarse si lo que va a decir es real, porque si no puede meter la pata con los platos que aporta. Señor Javier, como delegado de festejos, no es la primera vez que hay fuegos artificiales en Aragua. Ya los hubo el 29 de septiembre del año 1986, a las 12 de la noche, por la pirotecnia Zaragoza. Y cuarto punto, señor alcalde o delegado de deportes, son unas preguntas. ¿Todas las personas que entraban a la piscina con abono habían pagado el dinero que les correspondía? ¿O había, que quisiéramos saber, o había algún abono que el ayuntamiento ha regalado por diferentes causas? ¿Ha habido alguna queja del comportamiento de alguna persona por no cumplir con las normas? ¿Ha habido alguna queja sobre los trabajadores responsables de cumplir con su trabajo y hacer cumplir las normas de las piscinas? Simplemente quisiéramos respuestas a las preguntas que hemos hecho. Bueno, ¿puedo empezar entonces, señor? ¿Puedo empezar ya? Sí, sí. Ya sé que en la legislatura, en la legislatura de la tuya, para justificar, hicisteis varias listas de ejecutivos. Ya lo sé, porque sí he seguido siempre en la historia. Ya sé que te ha gustado eso que justificaba y gustó sobre vos. Ya sé que tú con 120 euros, pues bueno, si vos trabajabas, mejor estabas con 2.300. ¿No? Sí, también era mejor con 2.300. Claro, pero a mí, lo mismo que estás preguntando hoy, voy a saber preguntar el 25 y no preguntas antes. Lo mismo que has hecho hoy, lo voy a saber si preguntar, ¿no? Y no lo hiciste. Es verdad, no es verdad. Entonces, te cogiste y te este lunes antes de pasar, te pegaste aquí 2 horas y no te importó si te tenías que cerrar o tenías que cerrar. Y lo hiciste. Entonces no me eches aquí nada. Yo para mí es una de las cosas que dirías, a ver, pues pregunto como estás preguntando, ¿qué tiempo ya tuviste desde que se acabaron las fiestas? Porque desde que se acabaron las fiestas, a esto que pasaron 13 días fuertes, si podías haber hecho preguntas y abiertas. Y el alcalde, por el propósito, también voy a hacer eso, porque la mina había robado 5 minutos de emociones. Y me hiciste ni una cosa ni otra. Simplemente he contestado a la pregunta porque tú expusiste en la sesión de la mañana. Que yo me haya presentado al ayuntamiento por dinero o no dinero, yo creo que tú no tienes ni idea de lo que la persona de concejal piensa o deja de pensar. Que tu pensamiento sea malvado o sea no malvado, eso es tu problema. ¿Me entiendes? Yo, como agrupación socialista y el representante del grupo, pregunto cuando me da la gana, cuando quiero y me da la gana. ¿Me entiendes? Sí. Y si esto te digo yo a ti, que tú quizás hubieras tenido más responsabilidad que yo para meter puntos como eran esos, eso pues estáis con el grupo que lleva la alcaldía, aunque no digas que no, que estoy harto de repetir y de oírte que no y que no, pero eso es un asunto tuyo. Yo tengo el derecho de venir, no venir, de preguntar, de no preguntar, de comentar, no comentar, mientras que no falte ni a la verdad, ni al respeto a las personas, tengo el mismo derecho que tú, que el alcalde, que cualquier otro concejal. Y creo que de estos 4 puntos, ni he faltado a la mentira, o sea, ni he faltado a la verdad, ni he faltado al respeto a ninguno de los que estamos aquí. Simplemente son preguntas que tienen su respuesta. Que la quieren dar, que la den. Que no la quieran dar, que no la den. Pero no me vengas tú a decirme qué es lo que tengo que hacer yo o mi grupo, preguntar cuando tenga que preguntar o no tenga que preguntar. Porque no eres nadie. Tú en tu grupo haz lo que te dé la gana. Luego me gustará o no me gustará. Pero jamás, jamás os diré a nadie de los que están aquí en el ayuntamiento que se hayan presentado. Ni por dinero, ni por no dinero. ¿Eh? Y cuando se cede o se deja algo, se calla y se hace. ¿Lo has entendido? O sea, no vengamos aquí a dar ninguna clase, ninguna. No eres quien para dar ninguna. Tú tampoco, ¿eh? Yo ninguna. Bueno, pero yo por lo menos ni le digo a nadie lo que hace, no como tú. Sí, sí. Cógete el ejemplo por aquí. Mira, Antonio, mira, vamos, Antonio. Yo también quiero. Tú, Antonio, resulta que aquí estás diciendo las historias,
yo no te lo digo. Tú pudiste haber dicho que tú no, porque no tienes. Porque no pusimos ninguno. Yo no tengo por qué poner nada. Tú también pudiste preguntar. Mira, te vuelvo a repetir. Nosotros estamos para trabajar por la radio. Y venimos a todos los sitios. En fiestas, estuvimos trabajando por la radio todos los días. Tú estuviste disfrutando de las fiestas. ¿Qué? Tú estuviste disfrutando, porque tú estuviste por siempre en el otro. En el otro aspecto. No estuviste en el otro. O sea que a ti no te importa nada. No te importa nada. Mira, abajo, del año 2011 al 2015, si empezamos aquí a trabajar o no trabajar, ¿quién trabaja y quién deja de trabajar? Ponte las pilas bien puestas, porque creo que tú llegas viviendo la rama un montón de años. En el año 2011 al 2015, no os he visto a ninguno, ni nos hemos quejado, de si nos han ayudado o no nos han ayudado a trabajar en fiestas. Hay formas de dirigir las fiestas, pues mira, lo que yo no veo, si al trabajar, mira, yo creo que con respecto al Ayuntamiento Real ahora, creo que tiene el norte un poco perdido, bajo nuestro punto y bajo nuestro respeto, cada cual que actúe. Yo siempre le he dicho a Carlos el alcalde que es él el que tiene que hacer y no hacer. Él es el responsable de este ayuntamiento. Y cada cual lo lleva como lo tenga que llevar. Bajo mi punto de vista, este ayuntamiento, primeramente, no es una asociación. Es un ayuntamiento y bien serio. Por lo menos para nosotros. El que vayan los señores concejales, como el día de los fuegos artificiales, uno de los puntos que podemos hablar, más puntos, y se ponga en un tiempo de organización, puede decir muchas cosas, Javi, puede decir muchas cosas. Pero que yo vea a los concejales con su tipo de poca organización. Cuando hay ciertos señores que están cobrando su dinero por estar en fiestas, yo creo que para eso están los trabajadores. Porque cobran su dinero. Que me digas tú que los concejales estén pues un poco por encima, o lo que quieras. ¿Me has entendido? Pero que vuestra idea es el que el pueblo os vea trabajar en esos aspectos con un peto que ponga organización. Estupendo, respeto. Yo no os voy a criticar en ese aspecto, pero no me critiques tú el que yo tenga que hacer lo que tú quieras con lo de organización y con el peto. ¿Me has entendido? Porque tengo la estado y tengo el trabajo de ahí está desarrollado, a otros no les guste, a otros les gusta, 4 años que no hemos estado ahí. Para eso están los trabajadores que cobran dinero y para eso los contratas. Los concejales y el alcalde están para otra cosa, para organizar. Y si se organizan bien, no hace falta que estén ahí a los concejales. Porque si también lo estás atacando de que el día de la paella popular tampoco estábamos colaborando, perdona. Yo no entraba aquí de concejal para vender entradas ni para vender nada. Hemos hecho, perdona señor Javier, hemos hecho la paella solidaria, que fuimos nosotros la que empezamos. Y la señora Pini Ochoa, que ella solita, se vendió los tickets y nadie nos hemos quejado. Que no nos hemos quejado, si nos han ayudado o no nos han ayudado. Que no tenemos ese problema, que cada cual hace lo que quiere, pero no obligues a los demás a hacer lo que tú piensas, es lo mejor. Cuidado, respetar un poquito las ideas de los demás. Pero un matiz, Antonio, parece que del 11 a 15, no sé, pero la asociación de amigos de Cruz de Reyes, en la que yo antes pertenecía, que ahora yo no pertenezco, organizó el Cruz del Encierro un acto festivo dentro del programa de fiestas, que el Ayuntamiento de la Rapa no hacía absolutamente nada y estaba dentro del programa de fiestas. O sea, que quieres decir que yo, gente como yo, hemos colaborado durante el 2011 al 2015. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces has dicho que no hicimos nada, pues ya te he contado un acto.
aparte de otras cosas que colaboré por ahí, que todos lo entenderéis, no os he dicho que hice nada de eso. Ya, pues entonces, hasta entonces, ¿qué has mentido o no has dicho la verdad? No, que si dices que me entera de todo, dices que me entera lo que dices que no mientes. No mientes. Que fiestas, dices que no había hecho nada y había hecho. No mientes, no mientes las cosas. Que te gusta mucho mezclar las cosas, no hay que mezclar las cosas. Que te crees que eres el Dios y todo el mundo hay que rodar sobre ti. Y no, perdona. Vete poniéndote en tierra, ¿eh? Haz el favor. Pido la palabra. Antonio ha planteado, Javier Pérez, Antonio ha planteado cuatro puntos, estamos todavía en el primero. Es aquel donde se habla de donar el dinero a una ONG, y más propone que, en fin, la situación económica por la existencia de esta sesión sea dada a una ONG o similar, lo que manifiesta que realizará por su parte, renunciando o donando de la forma que proceda, en fin, le contesta a Josune, diciendo que también, bueno, su grupo también está a favor de manifiesta el acuerdo y su adhesión a la propuesta. Has hecho referencia.
bueno, Mateo, capítulo 6, versículos 1 a 4 de la Biblia. Sí, pero necesito referencia. Ahora, bueno, perdona, hombre, tú tienes un. Sigue, sigue. No, es que es una vergüenza esto. Por eso, no te estés metido por mí. Ya está. Pido la palabra. Yo he leído. Pido la palabra, señor alcalde. Mateo, capítulo 6, versículo 1 a 4. Y yo he dicho, ya sabes que soy religiosa, Javier. Sí, ya está. Sí, pero es que, ya está. Mira, no te he dicho una cosa que te voy a decir. No, no te la digo yo. ¿Cómo? Habéis expuesto lo que en buena hora habéis querido, lo que creéis vosotros. Es cierto, disto mucho con vuestra exposición de decirle que nunca faltáis a nadie y nunca vais a decir más menos. En el discurso se habéis comparecido varias veces. Como vas a presentar tu alegato o tu discurso o lo que quieras, tu opinión pública ahora mismo, lo vas a entregar por escrito al ayuntamiento, el ayuntamiento te contestará por escrito. Porque no vamos a entrar en este tipo de debates que meses atrás, creo recordar que fue la Partido Socialista la que dijo, tenemos un pleno que tampoco estaremos tan desorientados porque hemos entregado